poquito hacia el taller. Voy con el heredero allá atrás, que no tuvo clase, así que estamos hoy, está ayudante con nosotros. Hoy vamos a seguir lo que es el proyecto de la Civic Rosita. Vamos a estar montándole ahora los spinners, retainers, palos, todo para terminar esa guagua, si Dios quiere, hoy. Vamos a estar buscando la junta de bloques del motor K24 que estamos haciendo para montarle la tapa. Así que hoy va a ser un día divertido y largo, así que vamos allá. Tenemos dos días para terminar. Tenemos el día de hoy y el día de mañana para prender esos carros y terminar esos proyectos. Así que vamos a estar en ese trabajo hoy. También vamos al final de este video a estar diciendo las 5 personas que se ganaron las camisas. Así que pendiente al final del video, porque esas 5 personas se van a estar entregándole las camisas. Así que no se diga nada, vamos a seguir con este videito, vamos para adelante, vamos a trabajar. Bueno, mi gente, ya aquí tenemos el motor K24 con su tapa K20 instalando la tapa para torquearla. Estamos ready aquí. Ya por acá tenemos también, vamos a llegar allá. Tenemos aquí ya este motorcito, le vamos a estar instalando el spinning retainer. Ya le pusimos el puente ahí, instalamos el puente para montar el spinning retainer y los faros. Así que vamos a estar trabajando esto ahora. Este carro también le vamos a estar montando vías nuevas. Y por acá tenemos a nuestro amigo Cristian Mojica, que si usted está buscando un trabajo que desmonten las gomas a su casa, comuníquelo. Cristian Mojica, este hombre viene aquí a su negocio, trabajo, lo que sea, y le monta las gomitas. Así que cualquier cosa, se comunican con Cristian ahí. Ahora mismo está montando las 4 gomas del carretón, así que cualquier cosita, se comunican con él. Así que vamos a darle al motor del L6 para ver si prendemos este carrito. Bueno, mi gente, aquí ya tenemos la transmisión del Civic SI reparada. Esto es un carro que nos trajeron la transmisión afuera. El cliente lo está haciendo él en su casa. Simplemente nos trajeron la transmisión para repararla. Este carro, el cliente rompió la segunda y continuó utilizando el carro ese día hasta llegar a la casa. Si usted rompe el carro, mi gente, párelo. ¿Por qué? Porque después eso le va a costar en el bolsillo más caro que pagar una grúa. En estos momentos, este carro parecía solamente que tenía la segunda rota, que fue lo que le pasó. Él, pues, le metió la segunda de mala fe y rompió la segunda con el piñón de segunda. Mírenlo aquí maltratado también. Pero el problema no tan solo fue ese, fue que al fallar segunda y romper los piñones de segunda, los piñones siempre se van a ir a la parte del imán, pero antes de llegar al imán, esos piñones corren entre esos dientes rotos, van a correr entre los piñones. ¿Y qué pasó? Que se pilló aquí entre el cónico y la Catalina, y cogió la Catalina y la rompió en varias partes, a varios machucones. Entonces cogió el cónico también y le lastimó el cónico en la parte de abajo. Adicional a eso, ese carro encontramos que tenía los rines, los sprines de los sincros malos, se le tuvieron que reemplazar los 6. También tenía el hub de primera y segunda malo, y el hub de tercera y cuarta también estaba grave, así que se lo reemplazamos. Así que ya esta transmisión está terminada. Vamos a cerrarlo un momentito para que entregársela al cliente. Vamos allá. Thank you.
Bueno, mi gente, aquí ya terminamos la transmisión. Ya tenemos la transmisión sellada completamente y terminada. Ya ready para que el cliente la entregue. Si su mecánico no le deja la transmisión así, así caladita, venga a Prestige 596-3998. Así que ya esta transmisión está ready para entregar. Vamos a ver ahora qué los muchachos están haciendo por allá en el taller, ya que tenemos ya el Civic SI, ya el motor terminado y ya está montado dentro del carro. Así que vamos para allá a ver qué está pasando allá. Bueno, mi gente, como les dije, vamos a las millas de Chaflán por ahí para abajo, bregando todos los carros para entregarlos, si Dios quiere, mañana miércoles. Aquí tenemos ya el Civic SI montado en un día. O sea, ayer ensamblamos el motor, lo vieron en el video de ayer, y ya hoy lo tenemos aquí, mira, dentro del carro. Sí, aquí ya lo que falta es montarle la araña. Ya el header lo tiene montado, miren por ahí. Ya tiene el header montado. Lo que falta es montar la araña, ponerle el compresor en las líneas para hacerle vacío, echarle gas y entregarlo. Así que este carrito, vamos bien. Mañana este carro está ready. Ya lo que le faltan son boberías. Así que vamos a terminar este carrito para entregárselo a su cliente. Así que vamos ahora para la Civic a cambiarle los springs y tenis y montarle los palos. Bueno, mi gente, aquí estamos. Ya terminé la Civic Rosita. Estoy aquí overtime. De verdad que hoy le hemos metido muchas horas. No sé qué hora es. Déjame ver qué hora es. Son las 6:50 de la noche. Pero yo dije que los clientes míos, los carros se iban hoy, mañana, mejor dicho, perdón, mañana miércoles. Así que aquí estamos. Ya este carro tiene spring y retain montado. Así que ya mañana lo que nos falta es montarle los palos, montarle las guías nuevas y terminar con esta guagua para prenderla y entregarla, hacerle un baseman. Y les dije también que el Civic SI se iba mañana. Y aquí lo tienen. Ya tiene, este carro ya tiene la araña montada, tiene rabiza, inyectores. Y este carro, mañana lo que nos falta es montar esa manga de aire acondicionado, echarle gas, echarle aceite de transmisión y prenderlo. Así que este carrito, si Dios quiere, mañana también se va. Así que, mi gente, ya es tarde. Este video ya por hoy no puedo grabar más, súper tarde. Ya tengo que irme para mi casa porque ya estoy súper agotado. Así que mañana les estaré diciendo los 5 ganadores. Hasta ahora ya tengo 3 que los anoté. Así que si estás viendo este video, comenta, dale like, comparte, porque mañana digo los primeros 5 ganadores de las camisas. Así que gracias por seguirnos. Será hasta mañana, tendremos otro videito más. Así que recuerda, Prestige Performance 596-3998. Mi gente, nos vemos mañana.